Pues fíjate, si teníamos calor nosotros que estamos sentados, pues imaginaros los jugadores pues la dificultad que tienen para hacer un esfuerzo como el que han hecho hoy, porque al final nos enfrentábamos dos equipos, dos buenos equipos de la categoría y bueno, pues ahí se ha visto, ¿no? Sobre todo en la parte final, que los dos equipos querían ganar, que los dos equipos querían hacer las cosas bien y era un partido de exigencia para los dos. Así que hay que felicitar yo creo que a los dos equipos, a los jugadores de los dos equipos, porque han hecho un esfuerzo importante. No lo sé, no puedo controlar lo que pueda pensar el resto de gente del fútbol. Y tampoco pierdo mucho tiempo en ello. Entiendo que al final somos un club con una historia y eso al final pues te hace que la gente te vea con unos ojos y eso es una realidad que tenemos que vivir con naturalidad. Pero después está la realidad, ¿no? Y la realidad es que la Segunda División B es una categoría muy difícil, muy igualada, que yo creo que prácticamente la mayoría de equipos, sobre todo los equipos importantes de la parte alta, estamos todos muy igualados y que, bueno, pues al final se ganan por detalles como el partido de hoy. Y lo que pasa es que nosotros no vamos a estar tampoco continuamente hablando de esto, ¿no? El primer día dijimos que sabíamos en el club en el que estábamos, la exigencia que tenía por historia y por todo. Y sabemos, no solo yo, ¿no? Sino todos los que formamos parte del club, cada uno en su parcela, que la exigencia es la que es. Y en eso estamos, pues, trabajando con responsabilidad y con ganas de hacer las cosas bien, porque yo creo que es un club que merece después de mucho tiempo pues tener alegrías también, ¿no? Y bueno, pues esa es la meta y un poco la obligación que nos ponemos. Bueno, pues un buen equipo, que viene ya en una dinámica de resultados positivos en los últimos años, que ha estado rozando pues la posibilidad de ascender de categoría y que una vez más seguro que, bueno, viéndolo el equipo que tiene, el entrenador que tiene, el director deportivo que tiene, que es muy amigo mío, fue compañero mío, seguro que un año más va a estar ahí peleando por ascender a Segunda División. Yo creo que es un muy buen equipo. Pues la verdad es que hemos estado muy, muy a gusto y nos hemos sentido muy bien recibidos por la gente, tanto pues en la ciudad, como en el hotel, como en el campo donde hemos ido, en el pueblo donde hemos ido a entrenar. Y bueno, pues te dan ganas de, si se vuelve a terciar, pues volver por estas tierras, claro.